Mar es delicada. No es que a veces se pone mal porque simplemente no le habla. Pues yo no me bloqueo en estar así con la gente. Entonces, ¿cómo voy a pedir que se me acerquen si yo los alejo? Yo la apoyaba o me empatizaba con ella, pero de ahí me venía a conversar acá porque acá era caga de risa, pues yo quiero convertir con la gente. Llega un punto de que ella no puede tampoco integrarse. Es que quiere ser solo ella, bro. Ya que ella no lo quiere aceptar, y no es malo, porque son personalidades. Al principio del reality ella estaba feliz, ¿por qué? Porque prácticamente todos ustedes pasaban allá. O sea, literal, ustedes la hacían ronda. Entonces ella se sentía bien, hasta que ya dejó de pasar eso. Momento cuando ella dice hablando de mí y ahora va a dudar de ti si te ves conmigo, si fue, me está volteando. Y ahorita solo me río nomás donde me llevo a pelear con Mar, porque ya de no creerlo, ¿eh? Pero por ejemplo, por las dos veces que yo me piteo con la man piensa que se gana un enemigo, y no, simplemente uno se pitea para abrirse. Al final puedes acercarte, pedir disculpas y todo, y te llevas de nuevo. A ver, yo pude haber ido y decirle, ¿por qué me dijiste eso? ¿Por qué? Sí, pero ya llegó un punto de que también yo nunca me he mostrado con ella. Y ya le dije, como ya, mucha. O sea, yo siempre estaba en la buena para ti. ¿Por qué entonces pasó esto de acá? Continuamos con Desafío a la Fama. Llegó la hora de saber a quién va a desafiar Suriel a un duelo de popularidad. ¿Será la Muy o a Didi? La que elija puede ser la próxima en irse de la competencia. Ya Fernández entrando al estudio para conocer esa definición. Hola. Ha llegado el momento de la definición. En instantes sabremos cómo será esta semana el desafío a la fama. Y esa decisión estará en manos de Suriel, que fue el señalado por sus compañeros. Suriel podrá desafiar a un duelo de popularidad a la Muy o a Didi, las dos desafiantes que tuvieron las peores calificaciones. Gracias, en el reto de las marcas. Suriel podrá elegir a quien crea que pueda superar. Pero al final será Ecuador quien decida quién se queda o quién se va, votando siempre a sus favoritos. Suriel, pase al centro. Gracias, Fer. Didi, Muy, por favor. Ay. ¿Algún comentario, algo que acotar, algo que decir? En realidad, yo me siento re mal. Ya sea que me quedo o me vaya, porque todos somos amigos y no quiero que se vaya ninguno. Pero no puedo olvidar que esto es una competencia y creo que a veces el mezclar sentimientos me juega en contra. Muy, nuevamente en esta instancia. Siento que es una decisión muy dura. Estuve ahí. Acá las dos somos amigas. Con Suriel, bueno, es distinto. Pero bueno, es una decisión que él tiene y espero que sea la mejor, ¿verdad? Que él es el quien decide aquí. Chicas, ¿creen ustedes que quizás en este lugar no deberían estar alguna de ustedes y debería estar otra persona de sus compañeros? ¿Y hay que decir la verdad o no? La verdad, siempre la verdad. Bueno, ayer vimos que equivocaciones en otros equipos. Te voy a hablar crudo. La verdad, algunos hemos hablado y pensamos que los señalados iban a ser Mar y Cachafa por el incidente que tuvieron de que Mar se cayó, Cachafa se resbaló y luego perdió el hilo y dijo nervioso lo último que iba a decir. Entonces pensamos que nosotros que hicimos, no tuvimos ninguna falla. Entonces si veían la mínima falla, me imaginé yo y todos que se iban a fijar en esa. Perfecto, Cachafa. Marek, voy a comenzar con usted. ¿Cómo se siente con lo que dicen sus compañeras? Hay casos y casos, y si se fueron por el desempeño individual, no lo veo. Si lo hablamos por lo grupal, sí me siento afectado por lo que yo mismo tuve un error ahí y también estaba un poco nervioso, pero si en el desempeño individual, yo no me veo ahí adelante. Hasta en las mejores obras hay caídas y los mejores actores las tienen. Un buen performance
que tiene una falla no quiere decir que haya sido un mal performance. Creo que lo que hicimos antes prevaleció a performances que estaban planos, que no tenían volumen, que a la final, bueno, había, si se calificaba en singular, creo que es correcto que estén las dos ahí. Hablando súper sincero, a mí no me gustó el desempeño de Didi. Y lo sabe, nunca me acerqué como antes, que normalmente cuando hace un buen trabajo yo me la acerco y soy súper sincero. A mí no me gustó el desempeño, siento que la apagó totalmente Don Dai, totalmente. Con Muy, siento que está al mismo nivel de Uriel, entonces no sentí... ¡Suriel! La verdad no pensé que iba a estar Muy ahí. Pero es que estaba señalado Uriel. No, claro, entonces nunca... Y a mí me sorprendió, porque cuando salió con el anillo fue como que, ¡ah, qué bacán! Me gustó mucho la idea. Porque básicamente las personas que se supone que van a tener un bajo nivel, un bajo rendimiento en estas pruebas, fueron las que estuvieron acá. Entonces, la verdad, que Muy está ahí, se me sorprendió. Ok. Chicas, ¿listas? Uriel, ¿listo? ¿Quién va a ser la desafiada? ¿Cuáles son tus razones primero, Uriel? Y al finalizar, el nombre. Las tengo muy claras, Fer. Ok. La persona que tengo pensada señalar sabe muy bien que ha votado por mí muchas veces. Quiero decirle a los chicos que sea cual sea la decisión que tome, espero que me disculpen, me perdonen, pero respeten también mi decisión. Mi señalada eres tú, Didi. Ok. Didi. Muchas gracias, Muy. Aprovechar que ya estás aquí sola, quiero decirte que es una falta de respeto las cosas que has hecho con Don Dai. Lo meto porque he visto todas las ganas que él ha tenido hacia ti en enseñarte. Siempre ha querido como que apoyarte, pase lo que pase. Y yo no digo que no. Es una falta de respeto que ayer le dijeras que tú estás aquí. Dios mío. Escúchame, es una falta de respeto que le dijeras que tú estás aquí por él. Ay, te lo juro. Como dicen, nadie sabe qué puede pasar en estas instancias. Obvio, me parece un balde de agua fría lo que está haciendo Uriel. ¿Tú consideras que yo todo lo que te estoy diciendo es de mentira o lo estoy La verdad, me estás haciendo una pregunta. ¿Considero que estás tirando pataletas de ahogado o te estás yendo por la tangente porque estás utilizando un tema que yo te confié como amiga y lo sacas aquí a colación para usarlo en mi contra? Déjame terminar de hablar. ¿Cuál tema? El de Don Dai, es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué no utilizas cosas en mi contra que sean desde ti para mí? ¿Por qué tienes que utilizar a otras personas? Eso es muy bajo. Mira, si decir la verdad, tú dices que es irme por la tangente, entonces que alguien me corrija, ¿por qué? Uriel, ¿qué fue exactamente lo que dijo Didi? ¿Qué fue exactamente lo que dijo Didi? Que por la culpa de Don Dai ella está aquí. No tengo nada para ¿Ustedes también habían escuchado eso, chicos, en la casa? Sí, considero que Didi se equivocó y te lo dije, pudimos hablar solas, de que ella estaba en ese momento de frustración, de que estaba llorando, de que estaba saturada. Creo que sí lo hizo como un exabrupto decirle a Don Dai como que por confiar en ti o por hacerte caso, que fue más o menos lo que utilizó, estoy donde estoy. Obviamente, Diego, aunque lo vean ahí todo chistoso, siempre todo el tiempo sonriendo, es una persona que tiene sentimientos. ¿Cómo recibe este comentario, Don Dai, que él siempre apadrina o coge como pupilos a los chicos dentro de la casa? O sea, me hice al margen. Siento yo que quizás Normandy está acostumbrada a decir cosas sin pensar. Lo voy a tomar así porque no creo que lo sienta. Primero me dijo que por hacerme caso está allá del frente y lo que me mató así fue que me diga que yo lo planeé todo para que se vaya. Estás de espalda, mírame, Didi. No quiero. Conóceme un poquito. Yo no le doy mi confianza ni mi amistad a nadie. Yo no tengo amigos en la vida, tengo pocos y son los mismos de siempre, los de mi barrio. Y vine acá y yo te di mi amistad y no te la estoy quitando. Pero creo yo que tienes un significado erróneo del ser amigo. A veces quieres que te dé la razón aunque no la tengas. En tus peleas quieres que te defiendas solo a ti, no a la otra persona que quizás tenga la razón. Mil veces te digo, pide disculpas, no lo haces. Y si no te me he acercado porque estoy esperando esto y sé que te vas a quedar porque te lo dije, pero ya no confías en mí y está bien.
y sí me sentí súper mal y sigo así, porque no has tenido ni el 1% de acercarte y decirme, Diego, discúlpame. Ayer iba a hablar contigo, pero llegaron todos. No es la forma. Esta es la instancia. Ay, puedo no hacerlo. Quiero, pero voy a llorar y prefiero evitar. O sea, creo que esta es la instancia y Don Dai creo que se lo merece también. No sé qué decir, pero quiero ofrecerte disculpas. En realidad, no pienso así, no lo siento. Pero estaba en un momento de mucha frustración porque sentía que nada salía bien y no era el resultado que pensé que iba a ser. Y mis palabras no fueron exactamente esas. Sí dije que no ha salido bien lo que hemos hecho aquí y después te dije, ¿o será que tú quieres que me vaya y de verdad no me quieres? Pero lo dije así, como hasta para que tú me digas que eres loca. Pero no sentí que te iba a afectar, de verdad, de corazón te pido disculpas. Y ya, no puedo hacer nada más. Pido disculpas a todos los afectados por lo que pasó conmigo y Don Dai. No, pero es que cuando Suriel dice eso, no eso lo dice. Es, digamos, no me refiero solo a eso. Son a cosas que ha pasado con cada uno de nosotros. Hablamos de problemas de convivencia generales en la ¿general? Casa. General, digamos, la medio toqué y ella estaba alterada. Y ella, y yo, Didi, ¿por qué te comportas así? ¿Qué es todo lo otro? Entonces ella dice que no, que es que estaba molesta. Entonces, si a veces está molesta, por ejemplo, está molesta contigo y la va a pagar conmigo y yo solamente la rozo, le digo algo, entonces imagínate, pues. El momento, Suriel. Por eso digo, ya, chévere que no hayas encontrado algo que decirme desde ti okay. Y dices por los demás. Te dije, chévere, está bien. César, ¿te has sentido afectado por alguna actitud de Didi? ¿Sí? No sé, Didi ha cambiado mucho últimamente. Aunque ahora la veo, antes insultaba más, ahora insulta menos. Mm-hmm. Pero la veo como más, no sé, reacciona muy rápido, está muy pólvora y no sé qué le pasa a ella, la verdad. Ustedes tuvieron un pequeño acercamiento. Sí. Eso ya. Sí, ya, hace rato que no. X. Él dice que no va a hablar de mí, se pasa hablando de mí todo el tiempo con los demás y no conmigo. ¿Qué te puedo decir, Fer? Échale tierra, Cesario. Definitivamente no. Yo creo que algo que no se ha cerrado es por parte de él, porque ella te tiene claro como que sabes que él a mí no me interesa. Yo no considero ni siento que por mí se distanciaron. Se distanciaron solos por sus actitudes. Quizás en el cuarto a solas, él le decía una cosa, ella lo entendía de esa manera, él luego salía, hacía otra cosa y ella lo tomaba de otra manera. ¿Ustedes tienen algo, chicos? No. ¡Hoy se besaron! ¿Qué? ¿Se besaron? ¿Se besaron? ¿Qué? ¿Tuviste? No. ¿Tuviste? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En la cocina? ¿En la cocina? ¿En la cocina? ¿Didi, usted lo vio? Yo no lo he visto porque este chico finge. Lo que él debió hacer fue hablar conmigo, ¿sabes? Normandy, mira, pasa esto, lo otro, me gusta otra. No pasa nada. No, pero es imposible hablar contigo, Didi. Pero él no tuvo los pantalones bien puestos para decírmelo en mi cara, pero sí habla con el resto de la casa de mí. Es imposible hablar contigo. ¿Le gusta todavía Didi? No, me gusta Didi. ¿Por qué ya no le gusta Didi? Porque, porque cambió muchísimo. Ok, ¿le gusta Connie? Sí, me gusta Connie. Se terminó la cosa también con Didi. Pero hace rato, también pero le gusta es evidente. También le gustó yo. Me gustaba, el otro ahora día no. Dijiste, hace unos días. ¿Cuándo llegué? ¿Hace dos días? No, sí, ves, eres estaba Connie al lado y dijiste, a mí la única que me gusta es muy. Oye, lo que pasa es que estas niñas son bien niñas. Sí, y creen que por me encanta muy. Yo tengo 28, yo ya estoy madura. No, o sea, yo lo que creo es que están como falta de afecto. Que tipo cuando viene chico y te dice, oye, eres bonito. Ay, me enamoré. O sea, a veces hay comentarios que uno puede decir simplemente porque, como, oye, me caes bien, ya, te caigo bien, soy bonito. O sea, no sé, es como que se hace una película loca. Ya tenemos claro. Con Didi se acabó. Está comenzando una nueva historia con Connie. Sí, estoy en mi mejor momento. ¿Cómo se sintió el momento que usted no es la desafiada? Nada, solo le voy a pedir que deje estarme guiando el ojo y me dando besos, que lo hace hasta delante de Suriel. No, es una decisión que él la toma. En realidad, yo sí lo dije. Él no tiene ningún compromiso conmigo en el sentido de que la semana anterior yo no voté por él, pero él no tenía ningún compromiso. Yo no estuve haciendo nada, que aquí también me estaban diciendo que estoy haciendo méritos para que no vote por mí, pero la verdad no. Igual, en el señalamiento yo voté por él y ahí está que no. No hay compromiso. No hay compromiso aquí. Si pensabas que tenía duda que iba a ir por ti, déjame decirte que estaba muy seguro que iba a ir por Didi. Sí, tenía dudas. Son cosas por eso. Quiero aclarártelas. De verdad que, bueno, yo creo que tú misma te has dado cuenta que la relación de amistad que llevamos está siendo linda, ha avanzado, ha fluido. Entonces son cosas que quería aclarártelas acá. Si tenías dudas, sabes que no,
no tenía ninguna duda para señalarte a ti, ¿ya? Uy, por fin. Le preguntaba si le voy a extrañar. Yo digo, no me digas eso. O sea, ayer me ponía triste, por eso le quería despertar. Oh, mándala con él. Bueno, chicas. Y a mí no me va, y si yo ojalá no se meta. Ok. ¿Y a mí? Vamos a una pausa. Y volvemos. Tú a mí no me cuestiones. No, entonces tú tampoco nos cuestiones a nosotros si no entendemos tu enfermedad. Yo no me he cuestionado a ustedes. Tú estabas sentada en mi cama y yo estaba hablando con ellos dos que ya saben del tema. Bueno, Ecuador, ya estamos de regreso. Y acá a mis costados están los dos señalados de esta semana. Recordemos que usted decide quién abandonará el desafío a la fama. Votando siempre por su favorito a través de Ecuavisa Play. Esta semana, los señalados son Suriel y Didi. Chicos, este domingo tendrán la posibilidad de hacer un duelo para demostrar por qué merecen quedarse en el desafío. ¿A quién van a elegir cada uno de ustedes para que sea su dupla, su apoyo en esta última presentación de uno de los dos? ¿Didi? Don Dai. No quiero. Ahora me gustaría preguntarle. Don Dai, ¿quieres ser la dupla para defender la estadía de Didi en esta ocasión? ¿O ayudarla? O sea, te digo algo, Didi. En serio, tengo miedo que me eches la culpa que te vayas. Voy a correr el riesgo. No es por el riesgo. En serio te estoy diciendo. Siento yo que a veces no piensas lo que dices y solo lo tiras. Y yo con gusto estoy ahí para ayudarte, porque para eso estoy acá. Desde el día uno a todos les he dicho acá, yo te he puesto adelante sin importar los comentarios del resto. Yo te he defendido. Y lo digo así, porque eso ha sido así. Para que solo con un comentario lo termines todo. ¿Acepta, Don Dai? Sí, obvio. ¿Ok? ¿Suriel? ¿Ok? Bueno, para que esté desde el inicio, voy a elegir a Antonio, pero también voy a necesitar la ayuda de algunas personas, pero eso ya después, ¿no? Antonio, ¿acepta? Yo te voy a hacer claro, Suriel. Uriel. No, sí. Perfecto, y el apoyo entonces para Suriel es Antonio. Ok, chicos, Ecuador, aquí tenemos a los dos señalados de la semana. Este lunes, uno de los dos abandonará la competencia. Chicos, muy pronto sabremos y conoceremos quién será el eliminado de Desafío a la Fama. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Que voy a, mira, ya, la idea, a ti te voy a utilizar también. Digamos, voy a hacer tres chicas. Voy a necesitar. Sí, Mare, por favor, necesito que mañana, primera vez en tu vida, estés bien. Que estés en sí. Buen ánimo. Por favor. Ni te escogió, era muy guapo. No sabía ese chisme. Estaba re ahí. Es que sí, pero loco, ¿cómo va a decir esa guayera? Ayer me dijo que sí, que por no mí. No, yo no sabía. Por pero mí. Ya hablaste con ella, entonces no. No, por eso le dije ahorita. O sea, ¿ella qué piensa? Que es por la vida ir atropellando a la gente sin pedir disculpas. Y peor, una amistad así de la nada. O sea, como yo te dije, la mamá me dijo que lo dijo con esa intención, pero tú dices que obviamente es que no lo ¿cómo hizo ¿cómo vas así? A cogerlo de broma? Si estaba llorando. Ahí estaba Connie. Te vas a quedar, vas a ver. Ay, ya ni sé si creerte, tío. Soy para señalarme. Lo único que hice fue hacerte caso y mira cómo soy. Me estás engañando que me quieres cuidar y al mismo tiempo me quieres matar. Yo ya no sé dónde. Mare, tranquila. Debería reírte, mi brother. No, si por tu culpa estoy aquí, por hacerte caso. En el grupo perdimos, ayer perdimos. ¿No será que tú planeaste todo esto para votarme? ¿Ves cómo se siente cuando te encaman que planeas huevo? Que no, pero eso es heavy, porque es como que Cachafa te diga esa tía. Claro. No, Cachafa me ha dicho, papá. ¿Y qué te he dicho yo, Mare, que no me hablas a mí y le hablas a todo el mundo? ¿Qué te importa? Yo no le hablaba a nadie, ella ni siquiera estaba aquí. No, estaba no aquí, porque siquiera, de buenas está ahora con Suriel y uno que... ¿Qué de buenas con Suriel? No, y no lo digo en mal plan, Suriel sino... Suriel me pidió un abrazo. No, y está bien, no, porque no mañana me quise acercar a ti. De mañana me quise acercar a ti y estuviste brava conmigo, o sea, y yo ayer no te hice nada mal. Solamente por aclarar un tema. Ya, sí, claro. Y es la plena, o sea, hay que asumir nuestras palabras y nuestros errores. Sí.
reacciones al desafío de Suriel a Didi levantaron viejos conflictos. Y lo que parecía ser un momento tranquilo, de pronto explotó. Y encima, lo del psicólogo a mí se me afectó horrible. Escuchar todas esas vainas fue horrible ayer la noche que tuve. Ustedes no tienen idea, pero yo tuve una noche tal cual la tuve el día antes de mi accidente. Pero tú crees que para mí es fácil escuchar, eres manipuladora, eres esto, o sea, no es que no solo como yo lo percibo, es que mi cabeza todo el tiempo me dice que yo valgo loca. Entonces, escucharlo de cuatro personas también es como bien heavy. Solo porque estoy en Televisión Nacional y se está evitando otro accidente, porque si no estuviera en Televisión Nacional, si me regresara a mi casa, ayer me hubiese regresado a mi casa y hoy día ya no estuviera, te juro. Porque me cabrea sentirme como la sentir que no tengo por qué estar aquí porque no soy buena, no sirvo para nada, nadie pero, me mané, quiere. Escúchame una cosa, o sea, a ver. Es bien ¿en serio así? O sea, hasta quitarte la vida. ¿Qué crees, con qué crees que me refiero a mi accidente? Yo estuve entubada. Todo el mundo la hablaba solución. De jugar. Entonces yo me comencé a marear y dije, todo el mundo aquí está jugando, entonces todo el mundo, ¿qué están haciendo, bro? Me comencé a sentir, por eso me dio el síndrome de persecución. ¿Pero no crees que entonces el estar aquí tampoco te hace bien? Porque es verdad lo que le está diciendo. Yo entré aquí fuerte, por si pero acaso. una de las posibilidades era que te pongas débil, que te vayas para la abajo. La diferencia entre Carolina y yo es que ella no se hace responsable de su enfermedad. Yo me hago responsable y esta vaina la vivo en mi vida sacándola normal. Totalmente a ella. Por favor, estoy hablando, deja de compararme con no ella. No te estoy haciendo una comparación. Te estoy diciendo que igual es mi punto de vista. Sí, está bien que sea tu punto de vista, Connie, pero lo que vivo aquí adentro lo vivo afuera también. Solo que afuera nadie anda nadie dice que me pique el... La gente entiende que estoy enferma. Ustedes están aprendiendo lo que es estar con una persona enferma. Y sí, estoy enferma. Así como la gente se enferma de la diabetes, así como se enferman del hígado, así como se enferman del estómago. No es que me pique. Dije, Emma, ¿tú crees que para mí es bonito saber que dependo de una pastilla para estar bien? No es bonito. ¿Tú crees que no busco las maneras de estar bien? Sí, estoy aquí trabajando, Connie. Pero quizás no es el trabajo que necesitas bueno, para ti. Entonces nomíname y me la saco. O sea, no es necesario decir, señálame para irme. Pero es que me dices, este no es el lugar para ti. Por eso entré aquí, para que la gente entienda que hay gente distinta, bro. Pero quizás hay otra forma. Utilizas tus redes y enseñas forma? Eso. Pero a ver, tú puedes trabajar en mil cosas bro, también, aparte de un reality. Eres actriz. A ver, trabajo como actriz todo el tiempo. Tengo trabajo siempre, entonces, ¿a qué estás acá? Ya, brother, ¿qué? Por primera vez en la vida... Viene ella a cuestionarme qué hago aquí. Yo sé por qué estoy aquí. No le pares bola, no le pares bola. Ignórala. No le pares bola, ya. Que no se la... Se pueden ir. En su momento, cuando la enfrenté, le dije... Brother, tú a Carolina le decías estas palabras. Yo también le dije eso. Y ahora que te la estamos diciendo a ti, no es así. Está mal. No, Connie, que no tiene idea, o sea... Es otro tema. Me viene a comparar con Carolina cuando Carolina es una... Me viene a comparar con Carolina cuando Carolina es una man que se... Brother, o sea... Te voy a decir algo, Connie. Todos aquí en la casa hemos tenido ese tabú de enfrentarla cuando está con su enfermedad, con su momento. Por respeto, por la paciencia. Tú no tienes la necesidad, la responsabilidad de entenderla y puedes enfrentar algo, pero ella sí tiene la responsabilidad de saber dónde se mete que van a haber gente que se va a enfrentar. Para Mari y para Carolina es la misma situación. Una ve mujer acá, que se ve es acá, la misma Mari. Situación. Bueno, también te metes cosas, entonces. Yo no me meto cosas. Eso. Yo soy responsable con mi... No estás siendo responsable. Sí, soy responsable. Estar aquí no estás siendo responsable. Tú no sabes por qué estoy aquí. ¿Por yo qué sé estás por qué aquí? Estoy aquí? Haciendo el experimento yo para que dicho el público mil te conozca. Veces y lo dije antes de que tú llegues. Como tú eres nueva, no has escuchado. Ajá, puede ser, entonces ya, repítelo pero tú para a mí entenderte. No, me cuestiones. No, entonces tú tampoco nos cuestiones a nosotros si no entendemos tu enfermedad. Yo no he cuestionado a ustedes. Tú estabas sentada en mi cama y yo estaba hablando con ellos dos que ya saben del tema. Pues parece que no, porque siguen pensando que no deberías estar aquí por tu enfermedad, entonces, no por tu talento, por tu... ¡La puta madre! Aquí no estoy gritando, negra. Mira, acabamos de ver desde cero un terremoto. Mari y Connie están enfrentadas. No se vayan, porque el conflicto sigue. Y por si fuera poco, también viviremos el regreso de un desafiante que viene por todo. Seguimos.
Señor psicólogo. Señor ignorante. Tú no sabes qué es lo que tú quieres. Cállate, Carl, estoy hablando yo. A mí no me callas. Te voy a callar las veces que me dé la gana. Porque ni tú me mandas a callar a mí si quieres que yo no te mande a callar. Maricones se han enfrentado y por eso llegó un especialista para ayudarlos a confrontar sus conflictos. Quiero hablar las cosas. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Espera que te pongas en medio. Venga, venga acá, por favor, acompáñenme. Yo, psicólogo. Nos mandaron a ver. Como yo les había mencionado, la confrontación sirve para decir todo lo que yo siento de una manera asertiva. Para fijar límites con quién debo fijar límites, para fijar límites con quién me está haciendo daño y para acercarme tal vez con alguien a la que me quiero acercar. Es necesario que tenga una confrontación Connie con Mare. Va a comenzar Mare. Recuerden, mientras la una está hablando, la otra no puede hablar. Okay. ¿Ok? Vamos a comenzar con Mare. Cuando yo pido espacio y cuando pido estar sola, justamente es para eso. Porque yo sé cómo funciona mi enfermedad y cuando yo pido estar sola es para respirar y poder volver a mi centro. Tu ignorancia y tu falta de empatía lo único que hacen es transmitirle esa misma ignorancia y falta de empatía al resto. Las personas con desórdenes mentales somos personas igual de valiosas que las que tienen un cerebro neurotípico. Mi cerebro es neurodivergente, sí. Eso no me hace menos valiosa que tú. Y yo estoy aquí justamente por eso. Invierto muchísimo de mí en mantenerme viva, Connie. Todos los días lucho con mi cerebro. Y si tú no me entiendes, qué pena. Nadie te pide que me entiendas. Se te pide que me respetes. ¿Empiezo? No te he desvalorizado, ni como mujer, ni como persona, ni como talento. Así como, y sorry que la tenga que nombrar y si es eso lo que te pone mal, pero así como tú le dijiste a Carolina en su momento que este no era un lugar para ella, yo también te lo puedo decir. O solamente tú tienes derecho a decirle a otra persona, tú no debes estar aquí. Aunque tú digas, no, es que yo vine a este reality a mostrar algo al público. Porque estoy segura que aunque tú digas que tu círculo es muy pequeño y te comprenden, no lo hace. Porque si fuese así, te cuidara al 100% y no hubieras caído el mes entero que tuviste enferma o internada o llegar a ese momento. Si yo tengo todo el tiempo a mi mamá y a mi familia, o al menos a las personas que me aman, créeme, Mare Ceballos, primero, no estuviese acá, porque eso me haría daño. Segundo, no hubiera pasado a la parte más fuerte de yo misma querer quitarme la vida, porque me considero, porque al tú decir que me quiero quitar la vida, eres tú la que no se considera valiosa, eres tú la que no se está amando. Tu ignorancia no quiere decir que el resto del público tiene que seguir en la misma ignorancia. Por eso estoy aquí. Yo creo que deberías de buscar otra... No, es que tú también me estás interrumpiendo yo a mí. Tú deberías de buscar otra Carolina, forma para llegar a ese nicho de público que quieres llegar para quitarle la ignorancia. Entonces tampoco me digas a mí qué yo tengo que decir y cómo tengo que pensar. Yo, en mi caso, le dije a Carolina eso porque yo estoy en una posición parecida a la de ella. ¿Porque tú estás tú en una posición vives, superior? No estoy en una posición ¿Estás superior. ¿Estás en una posición superior? Tenemos porque igual. Te vemos al igual igual. No. Bueno, yo te veo al igual. Igual, igual con Carolina. No te estoy, veo al igual, pues igual. No es así. Tú no eres quien para decirme dónde estoy o no estoy ni al nivel de quién estoy, porque yo sé lo responsable que soy con mi enfermedad. Por eso no estamos al mismo nivel, por la responsabilidad, no porque yo sea superior. Y en segundo lugar, no, ya es una tercero persona, lugar, bueno, es tercero. No me interesa. Es que te estoy prestando atención punto, y por eso el te punto digo. Es que una persona como tú no tiene derecho a decir si yo debo o no debo estar aquí. Entonces, yo le dije eso porque yo sé lo que es estar en su posición. Yo sé lo que es estar en un momento en el que no entiendes qué es lo que te está pasando, en el que no tienes las riendas del asunto. En este momento de mi vida, a pesar de que tenga bajos, yo tengo las riendas y yo sé lo que estoy haciendo y por algo vine acá. Y tú no eres quien para cuestionarlo. Y si tú quieres mantener a todo el Ecuador en la ignorancia, pues qué pena, Connie Garcés. Yo quiero sacar al Ecuador de la ignorancia. Yo espero porque que mucha gente lo logre mucha sacar. Mucha gente, y lo voy a sacar. Y no termines peor de cómo empezaste. No, lo voy a espero, sacar. Espero. Y voy a terminar perfectamente espero. Bien. Espero. Porque cuando yo empecé hablando contigo, no empecé en este tono, porque ahorita sí estoy bastante fastidiada, la verdad. Empecé diciéndote, mira, Mare, yo te voy, quizás te fastidió que te la nombre a Carolina, tanto fastidio se tienen, pero para mí están igualitas. Entonces, no sé si eso fue lo que te detonó. Sigue faltando respeto. ¿Por qué? Porque te comparo con una persona. No. Compararte sí, con una persona con una, es para ti, porque para mí están con iguales. Compáralo si quieres. Te puedo comparar con muchas personas, pero compáralo. No lo hago porque tú eres una persona única. Bueno. No estés comparando a alguien con otra persona. Él es Don Dai, no se puede comparar a nadie. Ella es Emma, no se puede comparar. Tú eres Connie, no te comparas a nadie. Yo soy Mare Ceballos, no me comparo a nadie. Mare, escúchale, okay. Por favor. Repito, yo no sé si el detonante es, o quizás para ti,
erróneamente. El detonante fue que me digas tú no tienes que estar aquí. Lo que tanto, porque tú no sabes lo que yo... Pero te lo puedo decir igual, porque se supone que estoy libre de decir lo que yo pienso. Ese es el problema. Que no soy libre. Porque la gente piensa que está libre de decir lo que piensa, es que dicen tantas sandeces en las redes sociales sobre todos nosotros. Porque no solo sobre mí, sobre ti también han dicho sandeces, ¿no? Por supuesto que lo han dicho, por eso, porque se creen libres de decir lo que quieran, de respetar. Por supuesto que lo han dicho. Entonces demuéstrame que me equivoco, así como yo te demostré a ti que te equivocaste cuando dijiste algo de mí. Así como lo hiciste. Porque así como somos libres de decir cosas, yo no tengo como tú por qué lo dices. Nada, entonces yo, ¿por qué misma, tengo que demostrarte a ti que me equivoco en algo misma, o que tengo que cambiar tengo mi pensamiento hacia ti? Yo misma que yo soy capaz. Y yo voy a llegar aquí hasta Pero quieres demostrarte a ti misma, a Guayaquil entero, al Ecuador entero, algo que ni siquiera tú te lo puedes demostrar. Porque sigues pensando que te quieres matar. Y tú sigues pensando que te quieres matar. ¿Qué pienso o qué no pienso? Lo acabas de decir hace un rato. Lo acabas de decir hace un rato. Pero mi mente, lo que piensa mi mente no es lo que yo pienso. ¿Cómo que no? Si es lo que acabas de decir, incluso que, a ver, señor psicólogo. Señor ignorante, no sabes qué es lo que tú piensas. Cállate, que ahora estoy hablando yo. A mí no me callas. Te voy a callar las veces que me dé la gana. Porque ni tú me mandas a callar favor, a mí, si quieres que yo no te mande a callar. Entonces, ¿cómo tenemos que tratar aquí una situación cuando viene una persona a decir, es que me quiero matar? Para nosotros, que no entendemos su enfermedad, porque no la vamos a entender, porque no trajimos aquí ni sus años en estudio, con todo el respeto que usted se merezca, ni los años de estudio que ella, ni somos su familia para tener que haber estudiado una enfermedad, ni cuando firmé el bendito para estar aquí para adelante tuyo, me dijeron, estudiate todo esto porque a Mari hay que tratarla de esta manera, ¿ok? Sí. Entonces... ¿Quién eres tú para decir que si mi familia estuviera conmigo yo no me hubiera querido suicidar? ¿Quién eres tú para decir eso? Es tú no sabes lo silencioso que es. Es tu pensamiento porque eres ignorante. Bueno, es mi pensamiento. Porque la depresión es mi pensamiento es porque se han expuesto también las peleas con tu familia. Yo te estaba contando algo a Don Dai y a Emma porque con ellos he hablado mucho más de este tema. Creo que ellos tienen el miedo de afrontarte como te pude afrontar yo. Y porque me lo dijeron hace un momento. Bueno. ¿O no, Emma? La verdad es que sí, Mari, porque hay que tratarte con pinzas. Tú sabes, es complicado. A todos hay que tratarlos con pinzas. Especialmente. Todos. O sea, no solo a mí. Pero me llama lo que decir, Sonday. Sí, sí, que todo empezó porque Mare comentó de que la solución es quitarse la vida. Y yo nunca dije eso, dije mi cerebro a veces me dice hacerlo. Que la solución es esa. Connie, ¿algo más que tengas que decirle a Mare? Yo espero que logre sacar a todo Ecuador de la ignorancia y a nosotros también para poder entenderla. En momentos quiero estar sola, porque justamente sé que es mejor que esté sola. No quiere decir que se me tiene que tratar con pinzas. Quiere decir que simplemente se debe respetar, así como yo respeto el espacio de todos, mi espacio. Por eso yo cuando no me muevo de mi cama cuando estoy triste. Actúen tal y como ustedes quieran. No se priven porque ven una actitud, otra actitud. Hagan lo que tengan que hacer. Porque si ustedes se comienzan, uno puede limitar a la gente, pero uno no se puede limitar a uno mismo. ¿Ok? Gracias, chicos. No, otra cosa es escuchar cuando alguien te dice, por favor, no, en este no momento, limite, no. Que no me limite, dice el psicólogo. Perfecto. Yo no me limito y no tengo por qué limitarme. Estás diciendo que entonces cuando uno habla, no... Vamos a dar por concluida esta confrontación. Eso es límites. Si yo pongo un límite y la persona no quiere hacerse cargo de ese límite, pues yo tengo que salir de ahí, porque sé que esa persona tal vez no bueno, es grata para mí. Yo seguiré hablando lo que tengo que hablar. Perfecto. Y tú te vas a seguir yendo chicos, por la puerta. Chicos, gracias nuevamente por su respeto. ¡Llegó lo máximo a esta casa! Regresamos con Desafío a la Fama. ¿Qué tal si espiamos un poquito lo que sucede en el estudio más famoso del Ecuador? Hay gente que no tiene empatía y ya. Eso es. Y punto. Perdóname por haber sabido decirte cosas en la cara, pero también me das miedo. Conmigo no tengas límite, yo no tengo ninguna enfermedad. Todo va bien. Lo veo en mi perspectiva, no estoy nada en contra tuyo. Yo, si ya viste como que la man se r*** por el tema y querías decirle algo, lo hubieras dicho, ah, ya bueno, yo te quiero ayudar, pero pum. Pero es que eso es lo que hacen todos ustedes. A ver,
Si yo capaz le seguí el juego de está bien, tienes razón, madre, que no sé no, qué. No, dale la razón. No iba a reaccionar así. Pero al nunca decirle nada, es como que, ok, entonces sigamos pensando todos, o sea, pensemos todos encallados y nunca voy a pensar para los, para al exterior. Ya, brother, sacó todo. O sea, súper fuera de contexto. Sí, si tú no hubieras tenido argumentos, tú ibas a quedar mal. Pues ella piensa que decirme ignorante me ofende. No me ofende, porque si me ofendiera, si me hubiesen dicho, mira, Connie, hay esta parte adentro, vente estudiando esto para que no quedes mal. No, una y otra. Cuando dijo, es que tú tienes un cerebro no sé qué, tampoco me ofende, porque todos lo tenemos. Que ella lo tenga diferente es otra cosa. Mira, ve, negra, ve, si no es necesario que tú hables, es simplemente que te acercas y que tengas los pantalones para decir me equivoqué. Me estás engañando que me quieres cuidar y al mismo tiempo me quieres matar. Ya no sé dónde. Miles de veces te he dicho pídele disculpas a personas y no lo haces. Sé que no lo haces. ¿Por qué? Porque te cuesta. Solo quieres que piensen en ti, que confíen en ti, pero tú no piensas en el resto. ¿Por qué no pedir disculpas? Si sabes que estás con la culpa, pide disculpas. ¿Prefieres decírselo a todo el mundo a enfrentar? ¿Qué? ¿Cómo lo sabe todo el mundo? ¿Tú le contaste a Epicentro? Yo hablé con Emma. Yo no estaba enojado, yo estaba sentido. Sí, yo te estoy aclarando que no ya pienso eso. Ya te digo, eso. Fuera otra persona, simplemente te echara a un lado. Iba a hablar contigo, pero cuando se te baja un poco el coraje. Yo no estaba con coraje, negra. Yo simplemente quería... Cara, lo único que quería es que te acerques y me digas... Discúlpame, no es lo que pienso. Lo boté porque estabas en ese momento así. Pero te estoy diciendo ahorita y todavía. Ya, no, por eso, ya ahorita ya es tarde un poquito, ¿no? Lo que te quiero decir es esto, escúchame ya. Te voy a hablar. ¿Dónde quieres que te hable? Primero te pido disculpas de corazón porque no es lo que pienso. Lo dije en un momento de rabia, de angustia y de mucha tristeza. E incluso después lo hablaba con Muy y quería disculparme contigo. Si el juego no lo juego contigo, prefiero no jugarlo. E incluso ahorita que me dijeron que diga a alguien que me ayude, quería escogerte a ti. Y si tú no querías ayudarme, no iba a escoger a otra persona. Yo siempre confié en ti y creí en ti. Y por una falla que yo haya tenido, no creo que es para que me satanicen tampoco. Porque es que no todos me importa me lo que diga el resto. Siempre te he dicho, es lo que tú dices. Algo netamente de reality, de programa, de todo esto, porque es cómo llevar esa situación ahora dentro de una competencia sin que pueda existir algún conflicto de algo que te puedan decir. Es lo que y porque eso es por eso como Emma, decía, la gente como ¿qué es lo Emma, que te puedo decir? Están enfermos, ellos están enfermos, parecen los locos ellos, no yo. Están enfermos con el juego, no entienden que el juego es en los retos. Como dijo la Muy, trátame como una persona normal. El juego es allá. El juego es cuando están Fernanda, cuando están Eduardo diciéndonos, haciendo los retos. El juego es en el reto grupal, el juego es en el reto inmunidad, el juego es en saber a quién señalar para ver si te quedas o no te quedas. El juego no es la convivencia. Hacer como que vivo sola en esa casa. En esa casa de ahora en adelante para mí solo existimos tú y yo. ¡Llegó los machimas a casa! Los ánimos comenzaron a calmarse en el estudio. Sin embargo, a las últimas horas de la noche llegó una noticia que iba a cambiar todas las alianzas y estrategias de la competencia. El regreso de Sebastián luego de su operación para volver a competir por todo. Juntarse todos los desafiantes en la sala. Chicos, vengan todos. ¿Será que llevan? Que vengan todos. ¿Será? Cuando vine yo les dijeron eso. Sí. Vamos a la sala. Llega una cartita que nos reunamos en la sala. Oye, cogen, cogen. Todos, Antonio. Vamos, Yondal.
Leona. ¡Coge, Antonio, coge! ¡Coge, coge! ¡Cojan, cojan! Que llegue la nueva porque me tiene cada esa ventaja ya. Sí, es verdad. Que te den diferencias, imagínate. No, la verdad es que algunos tenemos cosas en el control. La verdad. Y tenemos 5 años trabajando en este canal, no como otros no, que recién llegan. No, es que llegan. No es por los años. Los años es lo de menos. No, yo tengo cosas en mi... Debería ser problema. Qué pereza. No, pero es que si vas a lanzar puntas, también te tengo que contestar. Yo no he lanzado puntas, mija. No, 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 no. Que llegue la nueva, estoy hablando de la nueva, no de ti, bueno, yo te puedo contestar cuando yo quiera. Si no, hazte la sorda. Hazte la sorda o ponte a manipular todo lo que quieras manipular para que dejar el resto como malos. Vamos a manipular. ¿Cómo pudiste estar con esa manuelita de vengan a la sala para manipularlo. ¡Llegó los machismas a esta casa! Yo todo cambió de capítulo a capítulo. ¿Todo cambió? Sí, ahora está con ella. ¿Cómo así? Como buena sanguijuela, ya está con la otra. Sí, sí, sí. ¡Sanguijuela! Mira que te regreso al hospital en un rato. ¡Ay, ay, ay, ay! Que te va a regresar al hospital, verás, dice. Cuidado. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bienvenida. No, bienvenido tú que recién llegas. No, tú eres la que recién llegó. Recién estás llegando si estabas en el hospital o algo así. ¿Quién te hace falta aquí? ¿Quién te hace falta? Ya, no, nadie le diga. ¿Quién te hace falta aquí? ¿Quién? ¿Quién? No lo sé. Ey, conservaron el letrero bien. Sean, ¿tú crees que le han hecho caso al letrero? No, yo lo escribí. Yo lo escribí, él solo pegó la cinta. Como siempre, el trabajo de él acá es mínimo. Es normal. ¿Te ha pasado? Te regreso al hospital en un ratito. Te regreso en un ratito. Te regreso así como entraste, te regreso en un ratito. Es mi cama todavía. No, 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 es tu cama. Mira, puse eso para que vean que eres tú. Pero regreso en media hora. Es una cesárea, mijo, pariste. Me hicieron 3 huecos. No le confíes nada a nadie. Ya sé, no porque me creas tonta. Te lo sueltan ahí y no le importa nada. Que no me creas tonta. No, te creo tonta, pero... O sea, yo también soy clara de lo que hago y lo que no hago. Veo como que la primero tienen... Primero se la... Y luego aislado. En cama huevón. Por eso, no, primero nada, que en cama huevón. La nueva te quiere... Ella no puede venir. No sé. Primero te la luego le encamamos. No estoy quedando bien, es esa. Pero esa es la no nueva. No, novia, cállate esa la trompa. Se convirtieron a ellos en la nueva pareja. Sí, oficial. No, pero ella por llegó ti, a dormir con el primer venía no, por ti, pero no estaba. Yo pagué los platos rotos. Espérate, esa no es tuya. Pagó él. Pagó él, pero pagué lo defendí. Los platos rotos, lo defendí, no defendí a César y ya se fue a la todo. Por donde hay. Y tú no que te ibas a casar con César. ¿Qué es que qué? Vamos a dañarle su relación. Vamos a dañarle su relación. ¿Supéis que estaban hablando de que se iban a ir a una isla paradisíaca y todo eso? Paradisíaca, bruto. Hasta yo he sido mala, hijo. Hasta yo he sido mala. Pero tú cuando no. Ay, papito. Yo no soy mala. ¿Me ves tu cama? Es normal. Eso fue la primera semana. Yo no soy mala siempre, tú lo sabes muy bien. Chaparse para todo. Me han dicho manipuladora. Todo el mundo, como lo es usual. ¿Y tú por qué le estás dando protagonismo a gente que no recién no sé por qué le estoy dando protagonismo a la plena. Tum, 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 tum. Anda diciendo que yo tengo preferencia. Tú no le das protagonismo a nadie. ¿Acaso eres cámara? ¿Eres luz? ¿Qué te pasa? Viste, está como... Está bien, está trabajando bien. Bien, así Cori. Como todos acá. ¿O tú no lo hiciste en los primeros capítulos? ¡3, 2, 1, tiempo! Lástima que no llegaste después. ¿Lástima que no llegaste después? Sí. ¿O no llegué antes? No, qué lástima que llegaste después. No, no, no. Llegué cuando tenía que llegar, cuando a esta casa lo necesitaba, punto. Oh, ¿y qué crees que le faltaba a la casa? Creo que fui la única que ha podido decir las cosas de frente, ya que el resto lo ha tenido que quedarse callado. Es una Sebastina. Por miedo, acciones o reacciones. Por ejemplo, que ella no debería estar aquí por su salud.
por mi salud mental, eso que yo no debería estar aquí. Y ella que es un reemplazo viene a hablar así. Yo puedo ser un reemplazo de lo que tú quieras o como me quieras. Pero es que con eso de que, ay, que mis 5 años aquí, que no sé qué y no sé cuánto. ¿Y tú no quisiste tener un remember ahí? No, pues mijo, te sabe, parce. O bueno, tú sí tuviste algo con Carolina, ¿no? Pues tuvimos una linda amistad. Ah, llena de cariño. Eso no decía ella. Pero eso ya es cuento viejo. Parce, sí. escucha estos diálogos. Yo quería señalar a Sebastián. ¿Quién dijo eso? Escúchame. Yo quería señalar a Sebastián. Madre cachada. Pero no está. Yo también. Así que señalo. A la muy. A la muy. ¿Cómo bien? De otro. Madre, a Sebastián. Pero. Parce, ellos han hecho en 2 semanas lo que nadie ha hecho aquí en 4 meses. ¿Qué hicieron? Mijo, ya lo verás esta noche cómo es la situación. No, si es que no cambia. Se bañan juntos. Si no, el man no alcanza porque es pepudo, no alcanza. La man está así. Te lo juro. Pero Connie venía por ti, venía por este parcero. No, ella dijo así, yo vine por Seba, como no está Seba, Donday. Y como Donday no pudo, César. Pero yo quiero saber, César, ¿qué opinas? César, ¿tú qué opinas de la llegada del parce? Me vale 1.4 millones de toneladas. ¿Lo ha mandado al hospital? Sí. Pero si ya estoy seria. O sea, ¿cómo así? Dicen que él te mandó al hospital. Dale una vez. Dicen que te mandó al hospital. ¿A eso viniste? ¿A eso viniste a hacer una sanguijuela nada más? ¿A eso viniste? No es reality de peleas, ¿ok? O sea, es... ¿Cómo haces tú? No, pelearte con las mujeres, ¿cómo pero haces tú? Pero no, pero es que tampoco me tengo que dejar pegar. Yo te he visto pelear, discutir con hombres. Yo no soy Fabio Agostini. Yo agarro y te rompo la cabeza. Me vas a dejar pegar. Rómpemela. ¿Sí? Le rompo. Rómpemela. Dale, salimos 5 minutos, salimos. No, si acá. Quieres. Pero salimos acá. Ahí. Muestra al Ecuador quién eres. Muestra al Ecuador quién eres. Pero tú no eres muy hombre. ¿Pero qué pasa? Pero salgamos ahí sin micrófono y sin nada, 5 minutos. ¿Tú crees que yo le tengo miedo a una persona? Hacemos así, mira. Escucha. Te propongo algo, que tener miedo a una persona que tiene que suplir su testosterona con inyecciones. Te propongo algo. Salimos los dos sin cámara, sin micrófono y vemos cuál de los dos entra después. 5 minutos. Eso es lo único que tienes para dar. 5 minutos. Es lo único que tienes para dar. 5 minutos. Lo único que tienes para dar. 5 minutos. ¿Te anima? Es lo único que tienes para... Dime si te anima, sí o no. No. Entonces, si no, te anima. O sea, yo lo que te diría, che, que tú sabes que no puedes hacer eso, nada más. No puedes hacer eso. Es normal, porque tú necesitas testosterona para que le crezca. Ya, que a mí me sobra, a ti te falta. ¿Sí? Igual, con los años, créeme que los no te van a dejar de exprimirte. ¿Qué dices? Nunca. Con toda la testosterona que te ponen, pero no necesito testosterona. Mi actitud, mi carácter es suficiente. No necesito inyectarme nada. ¿Actitud y carácter? ¿Tú le llamas actitud y carácter a solamente buscar agresividad? ¿Pero tú te crees que me vas a insultar y yo me voy a quedar callado? A insultar es una sanguijuela. Primero con normal. Tú eres tremendo cagón, cobarde. ¿Cagón de qué? ¿Tú crees que te tengo miedo o qué? ¡Claro que me tienes miedo! ¿Sabes por qué me tienes miedo? ¿Por qué te animas a salir 5 minutos? Porque sos tremendo cagón. ¿Quién es el cagón? ¿Quién es el cagón? ¿El que busca pelea? Pero salte, ¿el que busca pelea? ¿El que busca pelea? ¿Quién busca pelea? ¿Quién busca pelea? Sal 5 minutos. Tócame. ¿Pero qué pasó con Normandy? ¿Te cansaste de jugar con ella? Lo primero que hizo fue proponerle sexo a la muy apenas llegó. ¿Y después? Y después una pseudo-relación a Normandy. No, pero pues yo entiendo. ¿Qué entiendes? Yo entiendo que tus ínfulas de fama necesiten esto. Pero es que se podría decir de lo mismo de tus ínfulas con Carolina. Claro. No, porque eso fue cariño. ¿Cómo? ¿Cariño? ¿Cariño? ¿O se necesitaban, a no ser el uno al otro, porque estabas solito tú? Pues ella también estaba sola. Ya, entonces. Así como ustedes dos se necesitan ahora, me imagino. O sea, yo no estoy sola, repito. Yo no me siento sola. Ojo, tampoco es que digo que aquí somos amigos ni nada por el estilo, pero no. O sea, quizás ustedes tienen su percepción de adentro de lo que ha pasado mientras yo no estuve, Pero también yo vengo viendo de afuera. Yo puedo tener ya mi esta contigo, un pensamiento quizás equivocado, que pronto en el pasar de estos días lo puedas o mejorar o empeorar. O sea, ¿te sientes aventajada sobre nosotros? No, mi amor, no. Lo que pude haber visto no tiene nada que ver cuando yo llegué. ¿Pero qué te acabo de decir?
¿Qué sientes que no tengo que ver, en realidad, quién eres tú, porque yo ya tengo... De cada uno tengo mi pensamiento. Me falta ver el tuyo ahora, tratarte, conocerte, ver, analizarte. Igual yo creo que yo conociéndote en este tiempo no diría quién eres realmente. No, sí. Simplemente te conocería en un contexto dentro de un reality, pero no sabría saber. Pero Sebastián, ¿qué te parece la compañera? Muy guapa, realmente. Gracias. Eso puedo decir, pero no la conozco. Y la veo desafiante. No, así soy yo. Ni siquiera estoy hablándote en tono... No. ¿Así eres tú, desafiante? Si tú me quieres ver como desafiante... No, o sea, que te intimido, veo... Entonces. No, que te veo desafiante, como que tu tono no. Es constante desafío. Una mujer inteligente es mucho más sexy que una mujer rica. Por supuesto, rica. Una mujer fofa, imagínate. Sebastián ha regresado de la competencia para reclamar su sitio. Su presencia ha revuelto los ánimos de todos. Y como vieron, esto puede explotar. Nos vemos en el próximo episodio de Desafío a la Fama.